Bien, buenas tardes o buenos días, según a qué hora los oyentes y videntes enfoquen, abran esta página auditiva y visual. Llevo ya dos sesiones insistiendo en las raíces del sujeto humano. Yo hoy voy a seguir insistiendo en las raíces, dándole naturalmente perspectivas que no suprimen, sino que complementan los anteriores aspectos que he ofrecido. Si tuviéramos que darle un título a esta conversación, pues podríamos decir que vamos a seguir hablando de las raíces, pero introduciremos el término contexto. Las raíces tienen su contexto y el contexto se inserta en la biografía de todo sujeto humano. Y naturalmente este contexto se involucra en la evolución, de esto sí que hemos hablado. Y por último, ¿a dónde vamos a parar? A tener un sentido de la vida. Un sentido de la vida que ya desde este momento debo decir que no me atrevo a hablar de un sentido global, general, que la vida tenga este sentido. Yo más bien al hablar de sentido me referiría a la subjetividad, a la personalidad de cada cual. Diríamos que cada uno debe encontrar su propio sentido. Bien, pues en líneas generales esta es la presentación. Y a la hora de buscar un modo de empezar esta conversación, la he encontrado en lo que está sucediendo día tras día en la actualidad en este país. Y en general en Europa, yo diría que más allá de Europa. Acontecimientos que tienen una repercusión social. Ha habido en estos días, ayer mismo, los medios de comunicación lanzaban la noticia de dos, mejor dicho, de tres chicas, tres muchachas, yo las califico, las clasifico dos preadolescentes y una adolescente, no hablo de niñas, no hablo de niñas, porque el tema es un tema serio, grave, dado que resulta que esas tres muchachas, esas tres chicas, han quedado preñadas, han quedado embarazadas y creo que ya han dado a luz cada una respectivamente a un nene, a un bebé. Dos preadolescentes de 11 y 12 años, una adolescente de 16 años. ¿Cómo es posible esto? Resulta que ni la familia estaba enterada. Esto es, resulta alucinante. Que una muchacha, una preadolescente de 11 años quede preñada, eso ya es un acontecimiento, digamos, biológico. Porque a los 11 años todavía, en líneas generales, la mujer todavía no está en condiciones, su organismo no está preparado para engendrar hijos. Pero se dan excepciones y esta resulta que no es la única. En fechas anteriores, en un goteo, han llegado también noticias parecidas de preadolescentes de 11 años, no sé si hasta de 10, que han quedado embarazadas. Otra noticia es, y esto, digamos, tiene un nombre inglés, me too. O sea,
yo también. Se trata de aquellas mujeres que acaban de confesar que en fechas anteriores, durante su infancia, su niñez, su preadolescencia, etc., fueron abusadas sexualmente por hombres. Generalmente estas mujeres que han dado la campanada, porque la noticia es muy sonada, es tanto más sonada cuanto que se trata de artistas de cine. Artistas de cine muy conocidas, unas son artistas de cine y otras han sido atletas que han participado en olimpiadas, que han conseguido medallas. Y resulta que fueron abusadas nada más y nada menos que por el médico que las atendía en su profesión, es decir, él como médico y sus clientas, digamos, como atletas. El médico además estaba inscrito en la dirección de atletismo del país, en este caso de Estados Unidos. Gotea también imparable la violencia de género. Diariamente, semanalmente, va llegando una casuística de mujeres que han sido violadas, alguna incluso ha sido asesinada por su pareja. Se ha hablado también últimamente, pues hará un día, dos días, sea cuestión de horas, de una más, una redada de pederastas online. O sea, hay que tener en cuenta que incluso, aunque estés a las 2, a las 3 de la madrugada, trasteando con películas de tipo pederasta, eso no queda encerrado en la intimidad de tu habitación, de tu despacho. Eso también sale al exterior y te lo captan. Hay mucha ingenuidad. Y ha habido también otra situación que reaparece, porque esto es constante. No estoy hablando de novedades, no estoy hablando de situaciones inéditas. Estoy ahora planteando situaciones que han ido apareciendo, que van apareciendo a lo largo de los años, y en este caso reaparece la casuística de los hijos que maltratan a sus padres. Niños que en el ámbito familiar pues agreden, golpean, maltratan a sus padres. Ha habido un caso de un chaval que incluso se ha atrevido a denunciar a su madre porque en cierto momento a la madre le pegó un bofetón. Y el chico fue a la policía y denunció a su madre porque le había dado un bofetón. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, el caso primero que he nombrado, el de las chicas estas que han quedado embarazadas, resulta que una de ellas se sospecha, y cuando se habla de sospecha es con motivo, parece ser que la cosa es casi segura, pues que ha sido preñada por un hermano. La situación verdaderamente es inverosímil, pero es así. Cuidado, un hermano de 14 años. Esto se llama incesto. Bien, yo con este cuadro, ¿qué hago? Quiero hacer hincapié en un primer detalle. El primer detalle es que los protagonistas, digamos así, agresores, son varones, son hombres, pertenecen al sexo masculino. Esto, digamos, no es
no es una novedad en ámbitos de psicología profunda, de psicología, incluso de biología. Se sabe, por diversos estudios, que el hombre, el varón, es más proclive a la violencia, el varón es más débil como varón, en sus actividades, digamos, en su control sexual, en la lista de las llamadas parafilias, fetichismo, exhibicionismo, sadomasoquismo, domina el sexo masculino. Parece ser que las raíces son biológicas, lo cual no deja de tener su importancia, incluso a nivel cultural. Lo diré ahora a continuación, cuando se trata de plantear una educación sexual o una educación en líneas generales. Nuestra sociedad, la sociedad, está formada por hombres y mujeres. Y esto, sus orígenes, lo sabemos muy bien, los conocemos perfectamente. Hay una genética. En esa genética hay una fórmula, cada especie viva, cada especie vegetal y animal tiene su fórmula genética, y la fórmula genética del ser humano reside en el núcleo de la célula. Ese núcleo está constituido por una especie de raicillas que llevan los genes, son los cromosomas, y la especie humana, la fórmula, es de 23 pares de cromosomas. El par 23 es el llamado par sexual, que en el hombre se distingue, tiene la forma, mirado al microscopio, tiene la forma, el par 23 tiene la forma de una X y de una Y. En la mujer tiene la forma, ese par 23, de dos X, XX. Ese XX se forma, ese XX se forma en el cuerpo de la mujer, y en el cuerpo del hombre se forma el XY. Bien, llevamos una carga genética, nacemos programados, no hay dos genéticas iguales, y cada ser humano es algo, es una novedad viviente, ahí está. Después se va a encontrar en un contexto, y esta es la palabra que a mí me interesa recalcar en estos momentos, en esta conversación, el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es espacio y tiempo. El espacio es una geografía, un lugar físico, habitado por seres humanos que tienen una cultura, que tienen un lenguaje, que tienen unas costumbres, que tienen un modo de vivir y de relacionarse. Ahí incluiríamos incluso la política, el arte, la religión, los deportes, todo lo que es cultura de un país. Bien, cada ser humano cuando nace se encuentra inmerso en una cultura, en un idioma, en un lenguaje. Y todo además en un tiempo. Quiero decir que hay una historia, cada contexto supone una historia, y la historia está llena, naturalmente, de biografías. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Y el hombre y la mujer, cuando nacen, se encuentran precisamente en ese ámbito cultural, en donde ya desde un primer momento al hombre y a la mujer se les distingue y se les trata de forma en parte diferente, no igual. Hoy día, en estos momentos, hay un, no sé, iba a decir casi casi un griterío, un ruido social, precisamente invocando, exigiendo la igualdad
del sexo masculino y del sexo femenino. Igualdad, ciertamente, igualdad en los derechos, igualdad en cuanto a que a la mujer se la tenga en cuenta, tanto como al hombre, en la vida profesional, en su vida social. Pero hay que reconocer que orgánicamente, bajo un punto de vista orgánico y cultural incluso, el hombre y la mujer no son iguales. En la conversación, no sé si fue en la conversación anterior, nos preguntábamos por qué es el sexo. Y decíamos que el sexo es, primero, negativamente. El sexo no se define por lo que se tiene, que son los genitales, genitales masculinos, genitales femeninos. Forma parte, naturalmente, pero el sexo, decir, el sexo son los genitales, pues no. El sexo es lo que se hace, tampoco. Es cierto que en el sexo interviene la actividad con los órganos sexuales. ¿Qué es el sexo? El sexo es lo que se consigue, el afán de tantos hombres, más hombres que mujeres, desde luego, es conseguir orgasmar, tener buenos orgasmos. Pues tampoco. ¿Qué es el sexo? Para algunos es un poder que permite oprimir, que permite discriminar al otro, sea hombre o mujer. Generalmente el hombre tiende a oprimir, tiende a dominar a la mujer. La mujer muchas veces y se siente un objeto, una cosa, como un pañuelo desechable, una vez usado ya no sirve. ¿Qué es el sexo? Y decimos, el sexo es lo que se es. Es decir, somos seres sexuados. Somos seres sexuados. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que somos diversos, masculino, femenino, generalmente, con todas las modalidades, esa continuidad de lo masculino, lo femenino, de lo femenino, lo masculino. Insistiremos en que lo masculino no es una realidad fija, estable, definitiva, sino que hay toda una dinámica, hay toda una movilidad. Somos de un sexo masculino o de un sexo femenino, pero nunca plenamente. Siempre hay algo del otro sexo en cada uno de nosotros. Y cada ser humano tiene su fórmula también, su fórmula sexual. Es decir, hay personas, hay hombres que la masculinidad puede ser el 90% de su vida, de su identidad. Otros, en cambio, pueden ser un 50% o solamente un 40%. Entonces, a partir de ahí, es cuando pasamos a una segunda pregunta. ¿Qué es, pues, la sexualidad? Y entonces, según yo tengo presente a un profesor sociólogo, y que nos decía que la sexualidad... Bueno, antes me viene a la cabeza una definición por aquello de que el sexo es lo que se es. Lo que se es. Somos seres sexuados, diversos y además destinados a encontrarnos. Ese sería un poco el cuadro, el enfoque fundamental. El encuentro, la diversidad, no somos iguales, y nos buscamos. Participando en cierto curso, hace años, un conocido sexólogo español, aquel curso trataba sobre el matrimonio, y aquel hombre dijo, cuando le preguntó, alguien le preguntó, ¿para usted qué es el matrimonio?
Y aquí el hombre dijo, para mí el matrimonio es el derecho que se otorga un hombre a una mujer a tocarse. Nos dejó a todos el derecho que un hombre y una mujer se conceden a tocarse. Es decir, lo que vino a decir es el derecho a la intimidad recíproca, querida y deseada. Ya hablamos, yo ya he contado alguna vez, he hablado de la intimidad. La intimidad empezó hace miles de millones de años, cuando dos células, dos bacterias, se encontraron y en vez de devorarse una a la otra, se juntaron y se transmitieron su propia genética. Y del encuentro de aquellas dos bacterias, nació una bacteria totalmente distinta. Recordaréis la bacteria eucariota. Y aquella bacteria eucariota, gracias a ese trasvase íntimo, lo más íntimo que cada ser vivo, en ese caso una bacteria que es una célula, nada más, una célula, pues gracias a ese trasvase de intimidad apareció la vida, fue posible la vida tal como la conocemos actualmente. Pues bien, han pasado millones y millones de años y resulta que alguien nos dice que el encuentro sexual, llámese matrimonio o llamémosle pareja íntima, yo ahí no me meto, resulta que la capacidad, la aptitud, el deseo de tocarse, de compartir la propia intimidad, a eso se le puede llamar matrimonio, a eso se le puede llamar también sexualidad. Cuidado, cuando yo hablo de intimidad, no me estoy refiriendo única y exclusivamente a lo que antes mencionaba, es decir, los genitales, jugar con los genitales, conseguir orgasmos. Eso también, pero no necesariamente. La vida de intimidad de una pareja dentro de una casa tiene mil matices, se reviste de mil matices. Yo pienso en estos momentos en las personas de edad. Bueno, y ahí estoy yo mismo incluido, ¿no? Yo me considero una persona ya mayor. Y que, por lo tanto, las personas mayores empezamos a tener problemas con lo que llamaríamos el funcionamiento, la dinámica sexual orgánica. Porque el cuerpo envejece, porque el sistema hormonal cede, las secreciones internas ceden, disminuyen, y esa actividad interna pues tiene un bajón de energía y de fuerzas. Pero no por eso se acaba la sexualidad. No por eso se acaba la sexualidad. No por eso. ¿Por qué? Porque la intimidad sigue funcionando. Y esa intimidad es la ayuda recíproca que se otorga un hombre y una mujer en líneas generales, también un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer en el caso de las parejas homosexuales, esa libertad que se otorgan, de tal manera que esa libertad se ejerce también sobre los cuerpos, la desnudez. Hay un ámbito en el hábitat de la pareja, dentro del propio hogar, dentro de la propia casa. Hay un lugar que siempre decimos que es de máxima intimidad. Es el cuarto de baño. Es el cuarto de baño. En el cuarto de baño, ¿por qué? Porque en el cuarto de baño se exhibe el cuerpo en su desnudez. El aseo de la persona, el uso del baño, es decir, cuando uno tiene que orinar, cuando uno tiene que defecar, cuando el cuerpo cede, cuando el cuerpo ya tiene sus límites, se necesita muchas veces de la ayuda de la otra persona. Esto forma parte del juego de la intimidad.
besarse, acariciarse, decirse palabras bonitas, bromear, bromear, bromear también sexualmente, ¿por qué no? Y compartir, compartir la vida, compartir el dolor, compartir las alegrías y seguir cediendo y seguir cediendo, porque la convivencia siempre, siempre tiene problemas. Tú eres tú, yo soy yo. Hubo un primer momento, el momento romántico, el momento del enamoramiento, el chico y la chica, el hombre, la mujer que se encuentran por vez primera y se caen bien el uno al otro, y hay una especie de chispa, el momento romántico. Y en ese momento romántico, la pasión domina, lo domina todo. La realidad es que, pasado un tiempo de convivencia, esa pasión se rebaja y aparece la realidad. La realidad de cada cual. Tú con tus deseos y yo con los míos. Tú con tus aficiones y yo con las mías. Tú con tus tendencias, con tus ascos, con tus pequeñas repugnancias, con tus preferencias, y yo con las mías. Señores, para poder combinar esto y que la vida de pareja sea feliz, esto, que cada cual piense en sí mismo y se dará cuenta de que no es tan sencillo. De que no es tan sencillo. Pero la sexualidad humana es precisamente eso. Es aprender a convivir y a proporcionarse placer. A proporcionarse placer. Y entonces la otra de las preguntas sería, ¿qué es pues, con todo esto que estamos viendo, qué es pues la sexualidad? Y decimos, podríamos decir, que la sexualidad es como un lenguaje, como una gramática. Lenguaje, todo lenguaje tiene su gramática, es como un discurso. Y eso, digamos, ese discurso, ese lenguaje, está producido por el deseo. Por el deseo, desear. Sabemos ya dónde arranca el deseo, ¿verdad? Recordáis el apego. El recién nacido se apega a la madre. Y ese apego proporciona seguridad, proporciona afecto, cariño, proporciona pertenencia, proporciona reconocimiento. Y eso, ese punto de partida, digamos, se podría sintetizar en deseo, desear. Desear, pues sobrevivir, como es lógico, pero para sobrevivir hay que avanzar, porque la genética evoluciona, el organismo evoluciona, te vas haciendo mayor, de recién nacido pasas a bebé, de bebé pasas a infante, de infante pasas a ser un preadolescente, adolescente, primera juventud, y un etcétera largo, y un etcétera largo. Bien, el deseo sigue funcionando, el deseo sigue funcionando. Así pues, ¿qué es la sexualidad? Es un lenguaje producido por el deseo, y el deseo ¿qué quiere? En el fondo lo que queremos es placer, es placer, Y el placer, ¿dónde lo sentimos antes que nada? El placer lo sentimos fundamental, primero, primordialmente, lo sentimos en el cuerpo. Y entonces tenemos aquí como los tres, digamos, tres vértices de un triángulo. El deseo, el placer y el cuerpo. Deseo, placer, cuerpo. Pero mira por dónde resulta que el cuerpo tiene dos formas de expresarse. El cuerpo masculino no es el cuerpo femenino. El organismo, la estructura primero, no son iguales. Distinguimos perfectamente a un hombre de una mujer cuando vamos por la calle. Sabemos quién es quién. Esta es una mujer, este es un hombre. Y no solamente por el vestido, las formas corpóreas. Pero también los cuerpos son distintos porque la fisiología,
el modo de funcionar de esos cuerpos no son iguales. El cuerpo de la mujer, la fisiología femenina, no es exactamente igual como la fisiología del hombre. Decimos que hay una asimetría en los cuerpos. Pero atención con esto, ¿eh? Esto quiere decir que a partir del cuerpo, las sensibilidades no son las mismas. La sensibilidad del cuerpo masculino y la del femenino no son iguales, son diferentes. Hay también una asimetría en lo que es la sensibilidad. No es lo mismo el uno que el otro. Y por lo tanto, el deseo, la manera de desear, tampoco es igual. Hay una asimetría desiderativa en el cuerpo del hombre y de la mujer. El cuerpo, el hombre y la mujer, por mucho que nos empeñemos, por mucho que algunos sectores feministas muy extremos, ¿no?, quieran y quisieran, desearían incluso que fuéramos iguales, no somos iguales. Funcionamos de manera distinta. Y el deseo erótico se expresa de manera distinta en el hombre y en la mujer. He dicho anteriormente, al mencionar toda esa casuística problemática, conflictiva, que en estos días se menciona, aparece en los medios de comunicación, decíamos que el hombre es el que aparece en primer lugar como actor, como protagonista de, pues de qué, pues de que esas dos, esas tres chicas, dos preadolescentes y un adolescente, hayan quedado preñadas. ¿Sí? Cuidado, que uno de ellos era un chaval de 14 años y además hermano. ¿Sí? La cosa es tremendamente conflictiva. Y en las redadas que hace la policía de pederastas online, yo diría que el 100% son hombres. El médico deportivo USA, que abusó de chicas atletas, y los promotores del cine y artistas masculinos de cine famosos que se sirvieron de su prestigio para abusar también de cuerpos femeninos, eran hombres, eran del sexo masculino. Es decir, el hombre tiene una manera de vivir su sexualidad distinta de la sexualidad femenina. No es que a las mujeres no les apetezca, no lo deseen, pero es de otra manera. Es de otra manera. Se dice que el origen podría ser hasta incluso genético. Que la culpa, la raíz última, la palabra culpa no me gusta. La raíz última, la causa última, el punto de partida, podría residir en el XX y en el XY, es decir, en la genética. Parece ser que el gen X tiene que ver con el funcionamiento cerebral. Con el funcionamiento cerebral. La mujer tiene dos X. El hombre solamente tiene una. ¿Podría influir? Claro que podría influir. Y hay más elementos. Se ha estudiado el cerebro humano bajo punto de vista masculino y femenino. Hay diferencias. Es cierto que el cerebro femenino es ligeramente inferior en tamaño, ¿no?, al del hombre. Pero esto no tiene nada de particular. A nivel estadístico, el cuerpo del macho pesa más, ¿no? Tiene más envergadura. Por lo tanto, también los demás órganos tiene su proporción, y la mujer, pero la mujer se ha descubierto, se ha visto, se ha comprobado, por ejemplo, que el cuerpo calloso es lo llamado, es sustancia blanca. El cerebro tiene, nuestro cerebro, el interior del cerebro, que tenemos dentro de esta caja de hueso, está el cerebro, y el cerebro se distingue por dos colores, digamos, dos coloraciones, dos tintes, el gris y el blanco. El gris corresponde a
las neuronas, las células neuronales. Y el color blanco hace referencia a todo lo que son las raíces, las transmisiones. Diríamos los cables. Bueno, el cuerpo calloso es una masa blanca, por lo tanto es una masa de redes, es una red impresionante de billones, no digo millones, estoy hablando de billones de vías nerviosas que se entrecruzan y unen la derecha con la izquierda con la derecha. El que la mujer presente un cuerpo calloso, una masa encefálica blanca, mayor que la del hombre, que la del varón, parece ser, todo esto son supuestos, son hipótesis, pero que tienen su base, base de relativa veracidad, de que en la mujer la derecha y la izquierda, los dos cerebros que tenemos, el derecho y el izquierdo, los dos hemisferios, en la mujer hay un mayor equilibrio, hay una transmisión, de información, hay una transmisión de, digamos incluso, de emotividad, de información, que equilibra mucho más la derecha y la izquierda, se equilibran. En el hombre, en cambio, se da más desfase entre la derecha y la izquierda. Bueno, estos son anécdotas, pero yo quiero darle una base seria de científica a lo que a mi discurso, cuando yo hablo de que el hombre y la mujer no somos iguales. Hay una diversidad, pero esa diversidad no suprime el deseo. No suprime el deseo. Sobre el deseo habría que decir muchas cosas. Yo lo he mencionado varias veces. Desear, ese deseo que nace en el apego con la madre y que lo mantenemos a lo largo de toda la vida, desear. Y el deseo después se divide, en tantos aspectos, ¿no? El deseo de poder, el deseo en el dinero, el deseo de fama, de prestigio, el deseo sexual. Yo diría que el deseo sexual es uno de los motores, ¿no?, de la vida, de la personalidad humana y también de la vida social. Yo retengo en estos momentos, aquí lo tengo. No sé si algunos de los que están pendientes de estas conversaciones, no sé si les gusta el cine. Supongo que a muchos sí. Yo confieso que a mí el cine me gusta. No toda clase de cine, naturalmente. Todos tenemos unas preferencias. A mí me han gustado siempre las películas del oeste americano. Siempre me han gustado. Las he seguido y con pasión. Y además, hay películas que las he visto una, dos, tres y más veces. Aún actualmente, cuando se reponen, yo mi tendencia es decir, la quiero ver. Ahora, en estos momentos de mi edad, con mi autoanálisis, me doy cuenta por qué. Es interesante saber por qué nos gustan, por qué nos apetecen ciertos espectáculos, ciertas actividades más que otras, ¿no? Hay algo dentro de nosotros, ¿no?, que viene de muy lejos, ¿no?, y que nos atrae. Voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo lo entresaco de una película preciosa. Preciosa para quien le guste, claro. Pero yo pienso que es preciosa incluso para aquellos que no les guste el cine, las películas del oeste. La película se titula Johnny Guitar. Los que la conocéis, recordaréis que la música, empezando por la música, es una preciosidad. Y después el guión es tremendo, brutal, las pasiones humanas. Las pasiones humanas. Al descubierto.
pero ahí emerge lo masculino y lo femenino. Cuidado, en las películas del oeste, el machismo es el protagonista de las películas del oeste. El chico, el chico, el que lleva la pistola, el que dispara y a la primera le da, donde pone el ojo, allí pone la bala. El chico además apuesto, guapo, bien plantado, con buenos puños, defensor, él se protagoniza como defensor, como el gran justiciero. Pero ojo, por mucho machismo que haya en las películas del oeste, siempre hay mujer, siempre hay feminismo. No se entiende una película del oeste si no hay, iba a decir, una chica guapa, no, más de una. Generalmente hay una que sobresale, que destaca. Y ante esa chica, ante esa protagonista, el macho más macho se rinde, cede y se amansa, digamos que se tranquiliza. Lo femenino tranquiliza, amansa, reduce la agresividad del macho. Pues bien, en esa película de Johnny Guitar hay un diálogo que no tiene desperdicio. En esa película, en esa escena, en esa secuencia, ella, la chica, es la Joan Crawford, le dice a él, el chico, Sterling Hayden. La chica, bueno, hace ya tiempo que no se ven. Hubo una época romántica, se supone que hubo una época de romanticismo, de un idilio, hubo un idilio en esa pareja, hubo intensidades, ¿no? Intensidades de alto nivel erótico, pero por las circunstancias que fueran, por el azar de la vida, se separaron. Han pasado varios años. Y un día, por azar, la vida es azar, ¿eh? La vida es azar. Nacemos por azar, ¿eh? Nacemos por azar. Yo soy un gran defensor del azar. El azar quiere decir que no conocemos todas las causas de los hechos, de lo que existe, de lo que... Conocemos cada vez más cosas, pero se nos escapan otras, ¿no? Se nos escapan otras. Bueno, pues por azar, este hombre y esta mujer se vuelven a encontrar. Y ella le dice, dime algo agradable. Y él, claro, ¿qué quieres que te diga? Miénteme. Dime que me has esperado todos estos años. Dímelo. Atención. Miénteme. Aunque no sea verdad, tú dime que me has estado esperando todos estos años. Dímelo. Y él, mansamente, te he esperado todos estos años. Dime, ella, dime que habrías muerto si yo no hubiera vuelto. Y él, mansamente, habría muerto si tú no hubieras vuelto. Ella, dime que me quieres todavía como yo te quiero. Y él, mansamente, rendido a sus pies, te quiero todavía como tú me quieres. Y ella, gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Señores, yo cuando veo esto, yo mismo me siento emocionado. Me siento emocionado. Porque esto es de una profundidad, es de un calado, es de un calado. Aunque no sea verdad, dime que has estado pensando en mí. Y dime que si te enteras de que yo me he muerto, tú también te habrías muerto. El amor. El amor. El amor. El encuentro. La diversidad, no somos iguales, mujer y hombre, pero nos buscamos,
nos deseamos. Y volvemos al principio, aquel neonato que se abraza a la madre, se abraza a la madre, porque sin ella, el neonato, sin ese abrazo, sin esa acogida, el neonato no podría vivir. Y eso está inscrito en nuestro cerebro. Hoy día en los manuales, en muchos manuales sobre neurología, se habla del cerebro en términos de cerebro social. Cerebro social. He hablado poco del cerebro y lo menciono ahora a raíz precisamente de estas experiencias profundamente humanas, culturales, el erotismo. El erotismo que, como dijimos ya en anterior conversación, el erotismo es el placer sexual no reproductivo. El erotismo no es reproductivo. El erotismo es sexualidad por el placer. Pero, ojo, atención a esto. Atención a lo que voy a decir. En el erotismo, prácticamente, si no siempre, en el erotismo siempre hay una dosis de transgresión. Porque el deseo no tiene ley. El deseo no tiene ley. El deseo no tiene límites. Hablábamos también en la otra ocasión de aquella especie de frase implícita pronunciada por todo ser humano, por todo niño, abrazado a la madre en esa fase de apego. Lo quiero todo, aquí y ahora. Y ese todo, aquí y ahora, es la madre. Pero después, en la vida, cuando necesariamente se tienen que separar, porque si no hay separación, no hay supervivencia, es curioso esto. En un primer momento, para sobrevivir, hay que estar apegado a alguien. Pero después hay que separarse. Pero las huellas, el afecto, la pertenencia, el sentirse alguien para los demás, el afecto, la posesividad, todo eso permanece, todo eso queda como un sellado dentro de cada uno de nosotros. En los manuales de psicología, es que me dieron muchas ideas al mismo tiempo, pero en los manuales de psicología, al principio, en lo que llamaríamos en los orígenes de la psicología humana, el comportamiento humano, hay una fotografía en la que aparece un señor muy alto, este señor muy alto se llamaba, murió, Konrad Lorenz. Konrad Lorenz es un premio Nobel, era un etólogo, estudiante, era un estudioso, un investigador del comportamiento animal, etólogo. Y hay una fotografía muy simpática en la que se ve a este hombre alto caminando por una vereda, en el campo, por una vereda, y detrás de él le siguen, pues no sé si una docena más o menos, de pollitos de ganso. Son pollitos de ganso que le van siguiendo, pum, 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 detrás de él. Se gira a la derecha los patitos, los gansos, pum, 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 a la derecha. A donde va él, van los gansos. Esta fotografía es famosa, porque a través de esta fotografía, él enunció la famosa teoría del imprinting, del sellado o del troquelado. Es decir, estos animalitos, cuando rompen el huevo, salen del huevo, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es seguir al cuerpo móvil, que suele ser la gansa, la madre. Si son pollitos de pollo, de eso, pues a la gallina, siguen a la gallina. Si son, en este caso, eran gansos, ¿no?, o patos, pues lo primero que hacen es seguir. Eso es un sellado cerebral. Forma parte del apego también, del apego, es decir, ese,
ese apego a ese ser grande que es mi protector. Es mi protector, es lo que me da seguridad. Eso está inscrito en el cerebro. Hay otra también, hay otra experiencia, es para... a mí me interesa y quisiera, no quisiera alargarme, quisiera acabar ya pronto, pero quiero insistir en la importancia de lo que llamamos el cerebro social. Y a través del cerebro social, el deseo. El deseo es el deseo es también social. El deseo también es sociable. Busca siempre la relación. Y el deseo sexual, no digamos, no digamos. Hay otra experiencia, esta experiencia tuvo lugar en Italia, en la ciudad de Parma, un investigador, el profesor Rizzolatti, en su laboratorio, él tenía monos de experimentación y los monos llevaban un chip en su cerebro y ese chip en el cerebro iba, por así decir, iba dando señales sobre una pantalla y haciendo gráficas sobre las actividades que desarrollaba. Entonces, en cierta ocasión, digamos que aquí en esta habitación, separada por cristales, hay cristales y se ven unos a otros. En este box, en este apartado, hay un simio, hay un mono, un macaco, que lleva su chip, y allí hay otro, en el otro. Este otro, a este otro le dan un plátano, y entonces el mono, como saben hacerlo, lo despelleja. En este momento, el cerebro de este que está aquí empieza a sonar, empieza a dar señal. Se cotejan después en el estudio y se ve que el área cerebral que marca señales se corresponde exactamente a al área cerebral de este otro que se está comiendo eso. Es decir, haciendo un estudio ya comparado en muchas mayores situaciones, se ha visto que el cerebro tiende a reproducir en su, ahí dentro, en sus diversas áreas, la actividad de los otros, de las otras personas. Y esto a veces es fácil hasta incluso comprobarlo en reuniones humanas. A veces estamos en un grupo y uno bosteza, y al cabo de un rato dos o tres más bostezan. No nos damos cuenta, y uno se rasca, hace esto, y al cabo de pocos segundos, hay alguien más en el grupo que hace así o se rasca la oreja. Es decir, hay una tendencia en nuestro cerebro a imitar. Y esto es importantísimo cara al aprendizaje. Se ha demostrado, por ejemplo, que los autistas no tienen, tienen un déficit de neuronas, neuronas que se llaman neuronas especulares. Las neuronas de espejo, que reflejan el comportamiento de los demás. Y se disparan aquí en nuestra cabeza. Yo no sé si os ha sucedido a los que me estáis viendo, a los que me estáis oyendo, pero a mí me gusta ver la televisión, ver un partido de fútbol, y en más de una ocasión yo mismo me he descubierto a mí mismo que en el momento en que un jugador de fútbol va a chutar, yo hago un movimiento o hago así. O a lo mejor no se me nota, pero yo noto que dentro de mí hay una especie de modificación muscular. Hay una modificación muscular. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? Quiero sugerir, estoy sugiriendo, y de esto habíamos hablado poco, yo recuerdo que he hablado demasiado poco del cerebro, y el cerebro es el gran director de orquesta de nuestras vidas, ¿no? Somos nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que piensa, es el que siente, es el que se emociona, es el que manda señales, ¿no? El cerebro elabora todo lo que
todo lo que somos y cómo funcionamos, ¿no? Bien, he pasado tal vez de un extremo al otro extremo, del deseo a lo que es a la biología, pero es que somos seres bioculturales. Entonces a mí me sucede, con mucha frecuencia, precisamente casi sin darme cuenta, pasar de lo biológico a lo cultural, ¿eh? Porque somos una unidad biocultural. Estábamos hablando del deseo y estábamos diciendo que el deseo erótico, el deseo sexual, es precisamente eso, es acercamiento, ¿eh? Que el otro signifique algo para mí, que tú signifiques algo para mí. Y al mismo tiempo yo estaba diciendo que en el deseo también hay transgresión. Y esto lo relaciono con los ejemplos, con el anecdotario con que he empezado. Todos esos anécdotas, las preadolescentes, adolescentes preñadas, las redadas de pederastas, las mujeres artistas o atletas abusadas, la violencia de género, en todos esos aspectos, hasta incluso los niños que maltratan a sus padres, ¿no? Ahí se expresa el deseo en negativo. Desear no siempre es positivo. Y en el deseo sexual hay siempre hay una huella, ¿eh? Hay siempre una rama, por así decir, de transgresión. Y esto ha sido desde siempre. La humanidad ha avanzado tanto, desde el Neandertal hasta el hombre del siglo XXI, Dios mío. Yo con los años que tengo, miro atrás cuando yo era un niño, ¿eh? Y quién me iba a decir que me iba a encontrar, pues, con mi teléfono móvil, que yo podía en estos momentos ser filmado y que la imagen que en estos momentos me están grabando se pueda reproducir después y me puedan ver miles y miles de personas sin que yo ya esté, mi imagen está y mi voz, todo está grabado ahí en ese aparato, en esa electrónica. Imposible. Yo eso no lo podía ni imaginar. Que yo tenga un teléfono en mi bolsillo y con ese teléfono yo me puedo comunicar con cualquier parte del mundo, ¿eh? Eso era inimaginable. ¿Eh? La televisión. Pues bien, la humanidad ha avanzado muchísimo. Pero a nivel de comportamiento sexual, a nivel de deseos, a nivel de emociones, el ser humano sigue igual que, yo diría, me atrevo a decir, que en tiempos del Neandertal. Y si no, acudamos a un campo de fútbol, asistamos a un partido, el Barcelona contra el Real Madrid, y en vez de contemplar, desviemos un poco la mirada del campo de fútbol y miremos a la gente, miremos, ¿eh? A esos miles y miles de espectadores. ¿Cómo es posible que griten, que berreen, que canten, que lloren, que se pongan de pie, que se vuelvan agresivos, que hombres educadísimos en la vida social normal, ¿eh? Se transformen en seres indeseables, mal hablados, ¿no? ¿Eh? Que lanzan unos tacos, ¿eh? Bueno, lo peor que se puede decir a un ser humano, eso se dice en el campo de fútbol. Yo cuando era niño, a mí siempre me ha gustado el fútbol. Siempre me ha gustado el fútbol, desde niño. Yo de niño, allá en el colegio, yo he jugado mucho a fútbol. Las aficiones vividas en la primera infancia suelen perdurar a lo largo de toda la vida. Jugar a fútbol, salir al campo, a la naturaleza, leer, estas han sido mis tres aficiones infantiles. Esto sigue todavía presente. A mis 70 años y pico,
ahora tengo unos cuantos más, todavía, todavía me afilié, entré en un grupo de senderismo, y recorríamos cada semana o cada 15 días, nos pegábamos 3-4 horas por la montaña. Y el placer que yo sentía era, reproducía el placer cuando yo de niño, con el colegio, salíamos de excursión y nos subíamos al Mariola, o a la Fuente Roja, o al Benicadell, aquellos parajes que rodean mi pueblo, Alcoy, parajes de verdor, parajes donde salía el agua, ahora por desgracia creo que los manantiales se están secando, pero en aquel entonces el agua limpia que se podía beber, cogíamos el vaso y podíamos beber de cualquier manantial, de cualquier goteo o chorrito de agua que emanaba de entre las peñas, ¿no? ¡Qué felicidad, qué placer! Yo recuerdo aquello como algo verdaderamente inaudito. Y después las lecturas, leer, sobre todo las lecturas de aventuras, Julio Verne, Dios mío, Stevenson, madre mía, ¿no? ¡Qué emoción, qué fantasía la mía! ¿No? Mirando después en el Atlas lugares donde podían tener lugar aventuras fantásticas, ¿no? Bien, desear... Desear forma parte de la vida humana. Lo último que habría que decir, y tal vez a esto habría que dedicar otra, si los encargados, los que dirigen este blog, ¿no?, les parece oportuno hablar de la educación. Pero, ¿educar qué quiere decir? Educar quiere decir enderezar, no suprimir, cuidado, educar es, antes que nada, separar, ya lo he dicho. El bebé, el nene, el neonato, se tiene que ir separando de la madre. Las madres o las familias que mantienen, que miman más de la cuenta a sus hijos, esos niños corren peligro cara a su futuro. Al niño hay que destetarlo, digamos así, entre comillas, destetarlo en un sentido más simbólico que real. Hay que separarlo. El niño tiene que aprender a funcionar por sí mismo. Tiene que llegar a ser capitán de su barco. Tiene que ser independiente. Lo cual implica que el niño tiene que adquirir autoestima. Yo valgo, yo sé. Y eso es lo que tenemos que transmitir en esa separación. Separarse siempre es doloroso. La separación es como un duelo, es como una muerte. Pero es necesario, hay que pasar por ahí. El niño se enfada cuando su mamá no está disponible, cuando el papá o el hermano no están al alcance de lo que él quiere. Se enfada, se irrita, llora, entra en cólera. Todo eso es natural, forma parte del proceso. No nos asustemos ante las lágrimas de un niño. La vida es eso. Pero al niño al mismo tiempo hay que decirle, qué bien lo haces, qué bien lo has dicho. Y vemos que el niño cuando empieza a ir en bicicleta, cuando empieza ya a tal, se vuelve y dice, papá, papá, mira, mira. O el niño cuando está nadando, cuando empieza a nadar en la piscina y se mantiene en el agua ya, de repente dice, mamá, mamá, mira, mira. ¿Qué tiene que mirar? Ya lo he, pues lo estoy consiguiendo, ya lo ando, ya sé nadar, ya sé ir en bicicleta. Papá, papá, mira. Y el niño le da patadas al balón. Papá, mira. El papá tiene que mirar. ¿Y si el papá en ese momento está mirando la tele, un partido de fútbol? O, se me ocurre ahora en estos momentos. Lo digo porque en más de una ocasión, algún chaval, en la consulta, no, un chaval no, ahora ya personas mayores, pero me han contado, dice, cuando yo tenía 9, 10, 11 años, por las noches, cuando mis padres querían que yo estaba durmiendo, o mi padre quería que yo estaba en la cama durmiendo, yo con el pijama gateado por el suelo y me asomaba al salón donde estaba mi padre o mi madre, los dos, o mi padre solo, viendo películas de pornografía.
Señor, me río, pero es para echarse a llorar, ¿no? Y yo me lo han contado así, ¿eh? Yo recuerdo ese niño aquel, el hombre aquel que me decía, yo recuerdo a mi padre, ¿eh? Yo recuerdo a mi padre, ¿eh? ¿Eh? Y en un caso concreto, y vi a mi padre que se la estaba cascando, ¿eh? Se estaba masturbando, ¿eh? Es decir, que cuidado, ¿eh? Cuidado, los niños, a veces dice, es que los niños son, los niños que saben, los niños son inocentes. Ay, Dios mío, los niños inocentes. Fue Freud el primero que dijo, ojo, y dijo, los niños son unos perversos polimorfos, ¿eh? Los niños no saben cómo, qué es lo que se hace para tener un nene, pero saben tocársela, ¿eh? ¿Eh? Y quieren tocártela también a ti. Y yo podría contar ahora, si me alargara, pero no lo voy a hacer, ¿eh? Casuística infantil, ¿eh? Sobre la sexualidad. Porque los niños tienen sexualidad, porque nacemos sexuados. Nacemos sexuados. Y el organismo de un niño tiene una sensibilidad que ya es un presagio de un futuro erotismo, ¿eh? Este chico, este adolescente que ha dejado preñada a su hermana, él sabía que haciendo eso dejaba a su hermana preñada. Yo sospecho que no. Que ese niño quisiera tener un hijo de su hermanita, de su hermanito de 11 o 12 años. Yo no lo creo. Jugaron. Hoy día se aprende mucho, ¿no? Porque, claro, a la sociedad no admite, le duele la sexualidad de los niños. No quiere. A la sociedad adulta no le gusta, ¿eh?, la sexualidad de los niños. Pero los niños están sexuados y tienen sexualidad. Y los niños, cuando son pequeños, ya sabéis vosotros el famoso el juego repetido, parece ser que en todo el mundo, ¿no? Jugar a médicos. Es un juego de niños pequeños. ¿Qué quiere decir? Jugar a destaparse, a tocarse, a verse, a descubrirse. Forma parte de la curiosidad del ser humano. Pero ojo cómo tratamos este asunto. Porque con el tema que he empezado, es decir, con ese anecdotario penoso, ¿eh? Con ese anecdotario penoso, el tema sería, ¿y qué hacemos? ¿Cómo se trata eso? ¿Cómo se aborda ese tema? Porque hay una escandalera, que yo me atrevería a decir que en muchos casos es un escándalo histérico. Tanto es así que mi punto de vista es que en más de un caso de abuso de niños pequeños, abuso sexual de niños pequeños, el trauma del niño tiene más envergadura a raíz del escándalo, del ruido social, el ver a su padre hecho una furia queriendo matar al otro, ver a la madre gritando, sollozando, diciendo que a mí me haya pasado esto. Es decir, el dramatismo del ambiente, en mi opinión, eso puede ser más terrible, más traumático que no el abuso en sí mismo. A mí también me han dicho en alguna ocasión, yo me masturbaba de niño, y lo hacía, hasta que un día me dijeron, eso es un pecado gravísimo. Eso, con eso te mueres y te vas al infierno para toda tu vida. Eso es terrible. Te puedes además poner enfermo, te puede entrar cualquier enfermedad terrible. Dice, en aquel momento empecé a temblar. Tuve que ir a confesarme. Y aún confesándome después, el agobio me ha dominado. Es decir, fijaros, le traumatizó masturbarse. El que se masturbara, ese chico, si a ese chico nadie le dice nada, ese chico evoluciona normalmente. Bueno, cada vez sabrá más cosas sobre su cuerpo, sobre el cuerpo de los demás, tendrá una información, su deseo se irá expresando en sucesivos comportamientos, ¿no?
Y bueno, pues ya está. Pues yo diría que cuidado, que a raíz de los abusos con menores, el ruido social puede ser igual o peor que el abuso en sí mismo. Y cuidado, que nadie me malinterprete, diciendo que yo digo que con los abusos sexuales a los pequeños no pasa nada. Ojo, esto no lo hice yo. Cada caso es único. Cada caso es único. No hay que generalizar. Y hay que ser muy cautos y muy prudentes. Pero los niños tienen su sexualidad. Los niños tienen deseos. Y los adultos también tenemos nuestra sexualidad y tenemos también nuestros deseos. Y eso hay que saberlo encauzar. Hay que encauzarlo, hay que sublimarlo, hay que darle una orientación en la vida para no hacer daño. No hacer daño a terceras personas, y eso sí, poder disfrutar, poder gozar de una relación o de muchas relaciones que no impliquen dolor, sufrimiento, ni tener que arrepentirse. Bien, y con esto yo ya prácticamente terminaría. Yo la vez pasada acabé con unos versos de Borges, si mal no recuerdo. Bien, yo ahora voy a terminar con unos versos que a mí me parece que eso ya es, no sé qué nombre darle, ¿no? El autor es para mí el literato, el que ha escrito mejor en castellano. Yo diría casi, sobre esto algunos discutirán, pero yo diría que incluso mejor que Cervantes. Y que es don Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo es un maestro de la escritura, pero al mismo tiempo también del ingenio en la escritura. Y si no, escuchad qué es lo que, cómo ha definido el amor en los versos con los cuales, a través de los cuales Quevedo define el amor. Es tremendo, ¿eh? Fijaros, ¿qué es el amor? Dice, es hielo abrasador, es fuego helado. La metáfora, claro, cuidado, es herida que duele y no se siente. Herida que duele y no se siente. ¿Cómo está? Eso es hielo abrasador. Es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente. Es un breve descanso muy cansado. ¿Qué es el amor? Es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado. Un cobarde con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente. Un amar solamente ser amado. Un amar solamente ser amado. Yo amo ser amado. Solamente. Un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada. Que dura, una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo. Enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor. Este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo.